Espero que ese maldito censor esté durmiendo una buena curda. Todos tenemos un punto débil y esos asalariados de la censura en el imaginario son los peores. Así que te crees el dueño de la literatura dramática universal. No, querido, solamente eres un puñetero corre, ve y dile. ¿Pero quién te has creído? ¿Acaso eres el censor del Quijote? ¡Fantasma! Más que fantasma. El día que pongan la comedia en pie, te vas a enterar de quién es Don Juan Escapado. He dicho, te tengo preparadas muchas sorpresas, muchas. ¿Acaso has oído hablar alguna vez del metarrelato? Seguro que sí. ¿O que no? ¿Qué más da? No tienes ni idea. Tú simplemente sabes tachar a los demás, a los que podemos existir. Y eso es lo que determina tu enfermiza forma de ser. Vamos, querido borrachín, o mejor dicho, don Goma de Borrar. Un personaje tan pequeño como yo puede ser un escritor, un poeta, un silencioso novelista y tener en su haber una pequeñita carrera literaria sin que tú lo sepas. Pues tú no estás en la comedia. Es decir, y esta es mi pequeña venganza. Tú no puedes entrar en mi imaginario. Me ves dando un paseo. Vas y me tachas, me quitas de la comedia. Pero dime, ¿cómo entras en mi imaginario? No puedes. ¿Lo ves? Anda, don Goma de Borrar, entra. Y táchame. ¿Lo ves? A mí sí. Pero a mis poemas no puedes. No puedes entrar en mi imaginario. Con lo cual, estás perdido. Thank you.